Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? Estamos grabando. ¿Emocionados? Muy emocionados. Vamos al pacho. Pachita. Bueno, ahorita vamos para una de las fincas, como les comentaba ayer, vamos para una de las fincas de café de Starbucks aquí en Colombia. Prácticamente está a 2 horas y media de camino, así que va a ser muy largo este trayecto. Yo creo que voy a ir durmiendo porque sí, vamos, no creo que casi nadie ha dormido bien. Solo hay una chica que se durmió bien. ¿Ustedes durmieron bien? ¿Todo bien? Y aparte comí bastante. Yo comí bastante bien. Yo comí bastante bien, en serio. Pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Es necesario? Sí, porque si no, estoy ahorita con hambre y me voy a acabar los snacks yo solo. No les convenía. Vamos llegando a Pacho, Cundinamarca. Vamos a llegar pues a un municipio, uno de los más cafeteros del departamento de Cundinamarca. Es un municipio de tradición cafetera. Dentro de los municipios hay una división, una subdivisión. A esas subdivisiones les llamamos veredas. Y dentro de las veredas están las fincas cafeteras. Como nos comentaba Johanna durante el día de ayer, la mayoría de las fincas son fincas pequeñas, son fincas de subsistencia, así que las personas que trabajan allí son, pues trabajan y sus ingresos son dedicados a, pues, a la supervivencia. Y son productores que en su mayoría han nacido y han crecido trabajando en café. Incluso desde muy pequeños se han dedicado pues, a ayudar a su familia, a recolectar el café, a todas las plantas de café. Este punto de compra está administrado por Don Saúl, que es el comprador. Es la persona que compra el café y los productos. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito de cómo funciona eso. Yo creo que la experiencia que van a vivir ahora con los caficultores va a ser muy enriquecedora. Una cosa es lo que hablamos ahorita con Viviana, con Giovanni, es estar allá en un laboratorio, estar en una máquina, en una mesa, otra cosa es lo que pasa en el campo. ¿Sí? Entonces, no, que me preguntaban que era pergamino, porque uno está muy acostumbrado a las palabras, pero es este café que tiene como la cascarilla. O sea, el café después de que se procesa en la finca y se seca, queda con esta cáscara. Esto es café pergamino. Entonces lo que va a hacer acá
es quitarle ese pergamino, que es la cascarita, y lo que queda ahí abajo se llama cisco y se usa también como combustible para secar el café, para las máquinas que secan el café. Y el café ya sin ese pergamino ya se llama café verde, café almendra, y en otros países es café oro. Para nosotros en Starbucks tenemos mucho café oro. Esto generalmente es, digamos, como una muestra de lo que ya es el proceso industrial, que el café. Llega en café pergamino, se hace la trilla a nivel industrial, una trilla compone, digamos, el excelso o verde y los subproductos de consumo, consumo nacional que llamamos. Los subproductos de su consumo pues son todos los cafés defectuosos que pueda traer una muestra. Esto es una trilla. Eso lo que nos hace medir la granulometría para también para hacer los respectivos batches para los diferentes clientes que nos piden café de malla 18 o malla 17 y 18, otros clientes que piden de malla 13. En fin. La diferencia aquí, pues, hasta los posibles defectos, aquí hay brotas, finales, partidas, todas las diferencias que hay. ¡Say what! ¡Say what! Pero pues ahorita estamos saliendo de uno de los puntos donde mandan el café. Ahorita vamos a mandar, bueno, venimos de... No, no hay problema. ¿Qué pueden decir? Digan algo, no se voy a hablar yo. Hola. Llegamos a esta región bastante bonita, es un pueblo pintoresco que parece mucho a los de México de repente. Iba a decir que él viene de España, joder. De México. México. No, entonces ahorita vamos para la finca. Ya ese el bus que veníamos, hoy vamos a ir en el otro bus. Y pues. ¿Qué? Nada, estamos emocionados. Vamos a grabar siempre adentro del busic. El busito. El busic, olvídate de la depresión. No te voy a tirar. Hemos llegado ya a la finca y. De la joya. Después de como. Llegamos. ¿Como cuánto tiempo de transporte? Como 2 horas y media más. Pero estuvimos a la estación a ver. Y de ahí el grano verde. Media hora ahorita en los busitos chiquitos. Casi muriendo. Y con un calor ahorita, yo ando con la chumpa. Bueno, tú ya te quitaste ya. Manga larga, nos han dado por el manga larga de París. Sí, ahí está, ¿eh? La modelo. Y ahorita solo observen, miren eso, o sea, ya les mostré ahorita un pequeño. Qué lindo. Pero está hermoso esto. Está chulo. Vamos caminando. Sígueme, dale. Aquí me estoy fijando, no me voy a caer porque es como empedrada la... Lindo. Estaremos viéndonos.
fell and lost to your roar. Shot me dead, I was lost and said to the voices in my head, I gotta get up again, I gotta get up to another day, I'm not giving up again, I gotta get up, I gotta get up. Eso sí es un puerco. Claro. Quedo con la planta. La marca es grande. Guayabo, ¿no es un guayabo? Creo que aquí vamos a dejar. Yo creo que una bota se hubiera traído mejor.